Sí, que sea la señora. Buenas tardes. ¿A dónde tengo que dirigirme para alquilar un auto? No problema. Un auto. Aquí tenemos a la agencia Rey, Huracán y Gaviota. ¿Dónde sea? Bueno, Gaviota tiene un nombre muy bonito. Tía. Compañera, ¿la tiene usted busca? A la señora Rita Fernández de Orozco. ¿Usted? Marilín, la sobrina de Rita. ¿Caridad? Sí. Ay, mija, ay, mija. Ay, ay. Qué pena. Rita murió anoche. Con la ilusión que tenía de verla. La esperó todo lo que pudo, pero se le acabaron la fuerza. La cuidamos como si fuera sangre de nuestra sangre. Mi nieto tenía adoración por ella. Bueno, ya usted lo verá. Todos están para la funeraria. Gracias, Caridad. Pero qué casualidad. Venirse a morir el mismo día que usted llega a Goa. Yo estoy segura que si usted hubiera avisado, ella hubiera hecho un esfuercito por esperarla. Caridad, la funeraria que tú me dijiste, ¿es la Rivero? Sí, esa que queda en Casadica, frente a la embajada americana. Cuando usted llegue allí, pregunte por Gerardito, que es mi hijo. Él es el que se está ocupando de todo. Buenos días. Buenos días. Gerardito. Gerardo está en las gestiones del carro fúnebre. Yo soy su esposa. Yo soy Marilyn, la sobrina de Rita. Yo quería agradecerles todo. Nosotros pensábamos que ya usted no venía. No, es que el vuelo se retrasó. Pues mire, llegó tarde. Con permiso. Yo soy el último. ¿Cómo? Te lo vino a preguntar, pero el último de la cola. Perdóneme, pero yo no sé de qué usted me está hablando. Ay, mi madre. Mire, parece que es un malentendido. Perdóneme. Es que como yo los vi hablando con ellos, pensé que... Usted no es de por aquí, ¿eh? No. Hace muchos años que vivo en Chicago. ¿Ah, sí? Iré a ver a mi tía, pero llegué tarde. Bueno, ¿y de qué es la cola esa, eh? Nah, pagué. Lo que reparten ahí hace rato que usted lo tiene. Ay, no entiendo. Es que aquí se hace la cola para la embajada americana. Para conseguir la visa. Bueno, cuando la dan. Y de vez en cuando la gente siempre viene aquí a descansar, a dormir un poco. Porque a cada rato pasa la lista y el que no esté ahí, no es fácil, ¿sabes? No, me imagino. Gracias. Oiga, de verdad me da tremenda pena con usted. Pero imagínese, ¿quién iba a saber que usted tenía que ver algo con esta gente? Cuando yo la vi con el ramo de flores, dije, coño, esta se apretó. ¿Ya la van a enterrar? No sé. Yo no sé nada.
de la compañía. ¿Y tu cola? Ah, un rato que falte no va a pasar nada. Atiendan acá, por favor. Bueno, ¿y este quién es? En nombre de la sobrina de la difunta, le doy las gracias por acompañarla hasta aquí. ¿Y por qué tú no vives en tu casa, ¿En mi casa? Mi madre es como candela. Como diría un amigo mío, si se traga una caja de tiza, cae un busto de Stalin. Me dijo que si me iba para la cola tenía que irme de la casa. Ella pensó que yo iba a coger miedo de estar solo en la calle. ¿Y por qué tú te quieres ir del país? Porque mi papá está allá. Se fue en el 80. Nunca me ha escrito, pero yo sé que está cómodo. Y a mí me gusta vivir bien. A lo mejor es un defecto, ¿no? Pero yo soy así. ¿Y te quedan muchos días allá en la funeraria? Bueno, mañana tengo la entrevista con el cónsul. Si me dan la visa, tengo que ver cómo consigo la otra parte del dinero. A lo mejor me queda un día, un mes. O a lo mejor termino de enterrador o vistiendo muerto. La vida nunca se sabe, ¿no? Yo no sé cómo no pueden esperar una semana. La señorita Marilyn es la dueña de esta casa y puede llegar en cualquier momento. No hay ninguna necesidad. Está bueno ya, Caridad. Marilyn es una gusana que se fue de Cuba. No tiene ningún derecho. Esto es de nosotros. ¡Nosotros! ¡Lázaro! Estaba corriendo por aquí. Pensé que no habías desayunado y te traje esto. Ay, chica, pero ¿por qué te molestaste? Ay, si no es ninguna molestia. Ayer tú me ayudaste y hoy te ayudo yo. Lázaro, ¿y piensas presentarte en la entrevista con esa camisa? Buenas, por favor. Hola, ¿qué puedo servirle? Usted sería tan amable y me dejaría probarle la camisa. No. ¿Qué tal? Perfecta. Bueno, no sé si te gusta, ¿no? Sí, mucho, mucho. Oye, de verdad que no sé cómo agradecerte. No tienes que agradecerme nada. Es que tú no sabes lo importante que es para esta gente la apariencia. ¿Qué tal? Bien, bien. Pero parece que ya nos van a llamar. Deséame suerte. Que tengas mucha suerte. ¿Sí? Oye. Lázaro. No me la dieron. Esa gente lo que quiere, parece, es que uno se tire para el mar y te coma los tiburones. Sí, sí, sí. Lo que a ellos le interesa es la propaganda. Bueno, mira, ven para acá. Te espero en el lobby. Sí. Chao. José. Oye, mi hermano, me hace falta pasar por ahí por tu casa y dame una ducha. Bueno, me tiro un cubazo de agua, aunque sea. Está bien. Oye, Aceri, me hace falta que... ¿Tú no tienes un slip limpio? Sí, chico, un slip, un calzoncillo eso sexy que parece un bikini. Sí. Sí, coño, claro, para guardar las apariencias. Después te explico, sí. Oye, mi hermanito, si se me da lo que tengo entre manos, resuelvo visa, pasaje, green card, casa, carro y jeva. Sí. Después te explico, coño. Sí, voy para allá. Está bien. Yo sé muy bien de lo que estoy hablando. Yo no nací ayer. Sé perfectamente que no tengo ningún derecho sobre esta propiedad. Pero a mí no me interesa para nada la casa y muchísimo menos vivir con usted. Pero hasta ayer ustedes vivían en el garaje y ahora está vacío. No está vacío. Sí, está vacío. Está vacío, pero lo voy a alquilar. ¿Cuánto?
la cola de... Pásame la cuchilla. ¿Qué pasa, mi amor? Mari, yo quería decirte... Bueno, es que esto empezó de una manera y... Nada, que no sé si a ti te está pasando lo mismo. Ay, Lázaro. Cómo se nos ha complicado la vida. Cámara sube en grúa y ahí comienzan a aparecer los créditos finales. Bueno, esto es un primer tratamiento, ¿no? Todavía se pueden arreglar muchas cosas. Claro. Pero aquí no hay ningún personaje para mí. Bueno, pero a mí me extrañó muchísimo, pero el mensaje solo hablaba de producción. Ya, pero eso se sobreentiende, ¿no? Bueno, sí, claro. ¿Te gusta el Benny? No me gusta. Me mata. Bueno, pues te lo regalo. Oye, un millón de gracias. También se pueden invertir los sexos.
Marilyn puede ser Mario. Y Lázaro puede ser Teresa. ¿Pero cómo? ¿Tú querías hacer el personaje de Marilyn? ¿Yo? Actuar de nuevo a esta altura de mi vida, no. Ni que yo estuviera loca, no, 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 de verdad. Se tapa la cerrilla hace mucho tiempo. Pedro, pero eso lo cambia todo. A mí la primera parte de la historia me parece interesante. Pero el final no lo veo. De verdad que no. Joder, es que ese final es una guionada. A Lázaro se le quitan las ganas de irse porque a vosotros os da la gana. Oye, y lo digo con cariño, ¿eh? Tampoco están así, Alberto. Al principio de la película, Lázaro se quiere ir del país porque realmente no tiene nada que lo ate a Cuba. El padre se fue. Con la madre no tiene ningún tipo de diálogo. Además, la madre es un personaje, a ver cómo decirte, que lo atiborra todos los días con una arenga política que lo vuelve loco y hace que Lázaro rechace su país. Claro, entonces llega Marilyn de Chicago, tropieza con Lázaro, se van a vivir a un garaje y ahí encuentra la felicidad. Qué bonito. Coño, pero es que se enamoró, ¿no? Bueno, a lo mejor el final está un poquito apresurado, es verdad. ¿Y si Marilyn se regresa a Estados Unidos y los dos se quedan en crisis? Pero no entiendo. ¿Por qué Marilyn no puede escoger su vida? Cuando sus padres se la llevaron para Estados Unidos tenía apenas 15 años, no podía decidir nada. Pero ahora sí puede decidir dónde y con quién vivir. Porque una persona donde único puede ser feliz es en Chicago. Mira, Alberto, yo no digo que ese guión no haya que seguir trabajándolo. Pero de lo que se trata es de mejorar esta película, no de hacer otra. Mercedes, aquí de lo que se trata es de que esta película, con ese final, no me lo creo. Oye, perdonadme, pero nadie que se haya ido de Cuba hace 30 años puede volver a vivir allí. No se puede. Os digo yo que eso no lo hace nadie. Coño, que parece un final de realismo socialista, no jodamos, ¿eh? ¿Apetece un café o una cerveza? No, no, por mí, muchas gracias. Si usted me perdona, yo voy a ir al baño. Así que Pedro tiene experiencia. Sí, ya te dije que tiene varios guiones escritos para la televisión. No, y tiene un libro de cuentos que fue finalista en Casa de las Américas. Él es brillante, de verdad. Televisión, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, en cuanto tengáis otro proyecto, ¿eh? Disculpa. Sí. Sí. Chao, Máximo, ¿cómo va? Sí. Sí. Oye, escucha, habla español, ¿eh? Bien, sí, he recibido el guión. Bien, me ha gustado. Sí, hombre, sí. Pero quiero hablar con el director, ¿eh? Oye, ¿es un tío abierto o es...? Yo lo sabía bien que a mí, a Pedro Marín, le cayera un contrato de $20,000 en el bolsillo. El día que eso ocurra será porque Dios se emborrachó. ¿Que todos estos tipos son iguales? ¿Se creen que nos están haciendo el favor y que por eso tenemos que aceptar todas las idioteces que se les ocurren a ellos? Ese final es una mierda. ¿Qué cosa? No, espérate. Ese final lo que hay es que trabajarlo. ¿O es que tú piensas una cosa allá en La Habana y otra aquí en Madrid? Oye, ¿qué fue lo que hablamos en La Habana? Mira, ¿tú sabes lo que quería? ¿Qué cosa? Que fuera a su casa esta noche. ¿Y qué tú le dijiste? ¿Tú quieres que vaya? Bueno, a ti te sobra que espuela para jugar con él y convencerlo de que haga la película. Ah, pero ¿de verdad que no te importa que vaya? Si tú no lo dejas, no pasa nada. ¿Y si me da una cañona? Ese tipo es incapaz de darle una cañona a nadie. Ah, bueno, ¿y si me convence? Mala suerte. Oye, pero qué hijo de puta tú eres.
Ay, la broma. No te pongas así, chico. Si en el fondo le está loquito por hacer esa película en Cuba. Arriba, mi amor, mentalidad positiva. Mira, por lo menos hicimos el viaje y conociste Madrid. Madrid, a la mierda que hemos hecho aquí. ¿Ah, sí? No, mira, y estos libros. Y el Museo del Prado, el Guernica. Oye, ¿qué tú me dices de la paella que tú te comiste ayer? Ven acá. Nuestra luna de miel en el Hotel de la Gran Vía. ¿Mm? Pedro, esa película se va a hacer. Mira, te lo juro que se va a hacer. Y tú vas a tener ese contrato que te va a cambiar la vida. Pero déjame hacer las cosas a mi manera. ¿Mm? ¿Por qué no me acompañas a las tiendas? ¿A las tiendas? Tú estás loca. Los euros que me quedan de la dieta me tienen que durar por lo menos 2 meses. ¿Mm? Anda, chico, si mirar no cuesta nada. Mercedes, no sirvo para eso de ir a las tiendas. Eso me da un gorrión a mí del carajo. Bueno, pues la verdad es que ha ido fatal, ¿no? Porque, joder, me han presentado un guión que no había personaje para mí. Era una coproducción y es un desastre, yo qué sé. ¿Puede ayudarle en algo? Sí, es que no sé si le quedará bien a la persona. Él es más o menos así como usted. ¿Me permite un momentico? Sí. Ay, no, perdone si no es usted. La voy a llevar, sí. Ay, Marilyn. ¿Sí? Ah, Alberto. Sí, ¿qué tal? No, no, ella... Ella se está bañando ahora. Sí, sí, yo se lo digo. Pedro, por favor, ábreme el correo que estoy esperando un mensaje de Camilo. Oye, te acaba de llamar Alberto ahora mismo. ¿Ah, sí? Dice que te vuelve a llamar en 10 minutos. Chijona, que si ya José María firmó el contrato. ¿Qué cosa? Después tú lo lees. Ahí tienes un mensaje de Lorenzo. Seguro que quiere saber si ya le compré el disco de Menezes. No, no es de tu hijo. Es otro Lorenzo. ¿Todavía en el baño? Vale, vale, no te preocupes, vuelvo a llamar, gracias. No me lo puedo creer, coño, no me lo puedo creer ese.
¿Esta mierda me vas a pagar? ¿Eh? ¿O esta mierda? Te estoy diciendo que no te voy a pagar nada, Miguel. Suéltame, compañero. Suéltame, Miguel. Miguel, por favor. Cállate. ¡Suéltame! ¡Vete más con tu madre, chico! ¿Está loca? No deberían dejar tocar esta basura aquí, hombre. ¿Qué ha pasado? Nada, yo no estaba haciendo nada. Él fue quien me agredió. Bueno, pues tiene que recoger de aquí y no se lo vuelva a repetir. Óigame, yo no estoy haciendo nada malo. Esto es un país libre, ¿no? Es libre, pero hay orden. Oiga, oiga, yo lo he visto todo, ¿eh? Y la chica no ha hecho nada malo. Bueno, pero recojan, por favor, ¿eh? Muy bien, pero la chica no ha hecho nada malo, ¿de acuerdo? Que se vaya. Muchas gracias. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Oye, ¿tú eres...? Magda, mucho gusto. Alberto, encantado. No, no, pero me refería a que si eras venezolana o... No, no, soy cubana. ¿Cubana? Cubana. Claro. Pues que estabas tocando mi canción favorita, ¿sabes? ¿Y hey, tú eres? Hostia. Encantada. ¿Quieres que te acompañe? Sí, bueno. ¿Estás bien, de verdad? Sí, sí, de verdad. Yo en Cuba tocaba una orquesta de mujeres, las Cimarronas. Y un día se nos presentó este señor y nos dijo que era empresario y que quería contratarnos para un cabaret, una especie de Tropicana que habían abierto nuevo. ¿Tropicana en Madrid? Hola, ¿qué tal? Hola, Alfonso, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tengo mi mesa? Dale, siempre. Pasa. Todo de maravilla. Pero tú sabes que cuando las cosas empiecen a salir así también, a mí me da un miedo. Yo tenía una cosa aquí en la boca del estómago que me decía, Magda, no, la vida no es tan fácil. Oye, pero cuando abría la boca para decir cualquier cosa, las muchachitas me querían comer. Y pasó lo peor. Llegamos y este Miguel nos metió en un hotel apestoso. Y todo lo del cabaret, mentira, un clubcito ahí de mala muerte. Cuando llegamos y vimos aquello, vamos al escándalo, imagínate. Y el tipo lo sacó el contrato. Firmado por nosotras mismas. Y nos dijo que si no aceptábamos, teníamos que pagarle todo más no sé cuánto por indemnizaciones. Y lo peor fue cuando nos dijo que allá había que hacer lo que fuera. Que él sabía que ninguna de nosotras era santa. ¿Y no fuisteis a la policía o a la embajada cubana? Nada, hijo. Hicimos una reunión entre nosotras mismas. Y hubo 4 o 5 que decidieron quedarse. Y como esas se quedaron, el tipo se aconsejó. Y dejó que las que querían volver a Cuba se fueran. Pero dice que conmigo es diferente. Que yo soy la favorita. La que valgo más. Y no me deja vivir. ¿Y? Nada. Yo no acepté. Pero tampoco voy a irme. El día que yo puse un pie en el avión me dije que yo no iba a parar hasta que mi hijo estuviera aquí conmigo. Y no voy a regresar. Yo sé que la suerte me tiene que llegar. Yo no voy a pasar toda mi vida tocando en el metro. Gracias. ¿Dónde vives ahora? En Lavapiés, en un hostal ahí de mala muerte. Por ahí por la iglesia de las Mercedes. Son como 200 árabes y yo. Discúlpame un segundo. Sí. Paquito, soy Alberto. Oye, te llamo porque necesito que me hagas un par de favores. ¿Podrías dejarme el apartamento en la Plaza Mayor? Una semana nada más. Sí, sí, seguro, seguro. Sí. Sí. Sí, es que toca el saxo. Y es buenísima, ¿eh? Sí. Está buenísima también. Espera a verla, ¿vale? Espera a verla. Oye, ¿podrías hacerle una audición mañana? Sí, sí, a las 2 me va muy bien. Vale. Bueno, nos vemos mañana. Oye, muchas gracias, ¿eh? Dios. Toda para ti. Qué lindo. Ven, te enseño el resto. Bueno. Perdona. Bueno, yo creo que esto ya está. Vamos a ver. ¡Ay, por favor! Hey.
papá no lo conocí. Murió cuando yo era muy pequeña. He vivido toda la vida con mi madre. Ella es la que me está cuidando a mi niña. ¿Y ella también quiere irse de Cuba? Mi mamá irse de Cuba. El día que María González se vaya de Cuba es porque la isla desapareció. No sé, se hundió en el mar. ¿María González? ¿Quién es María González? ¿Quién va a ser? Mi mamá. Magda, ¿tú en qué barrio de La Habana vives? En Buenavista. ¿Toda tu familia vive allí? No. Antes de nacer yo, mi mamá vivía en Santos Suárez. No puede ser. ¿Qué es lo que no puede ser? Nada, no tiene importancia. ¿Y sabes dónde vivía tu madre? ¿Qué voy a saber yo? Oye, ¿pero tú conoces La Habana? Yo nací en La Habana. Mentira. Ay, yo sabía. Es que los cubanos lo hacemos diferente, no sé. Nos damos cuenta enseguida. Magda, ¿tú en qué año naciste? Oye, eso no se le pregunta a una mujer. En el 71, ¿verdad? Ay, ya, no seas tan preguntón. Ven acá, dame un beso. Me tengo que ir. ¿Te tienes que ir? Ah, claro. Ya entiendo. Porque se te acabó la jornada laboral, ¿no? Y tienes que volver a casa. No digas eso, por favor. Ya conmigo hiciste lo que tenías que hacer. Mañana a la 1 paso a buscarte, ¿eh? Y no hay ni un beso. ¿Recuerdas que tenemos cena en casa de Gerardo? La cena de Gerardo. Oye, yo no voy a ir, ¿eh? He tenido un día horroroso. El coche me ha dejado tirado en Cibeles. Me ha pillado la tormenta y en la oficina ni te cuento. No sé. Llama a Mariela y dile que no voy a cenar. Que no puedo llamar ahora a Mariela, que no. Que tenemos que ir. Oye, Alberto, que no. ¡Alberto! ¡Alberto, por favor! Sí, eres muy buena. Tienes un sonido muy limpio y una afinación casi perfecta. Pero ya le decía a Alberto que no necesito más saxos en esta orquesta. Seguro que eres mejor que los que tengo, pero no puedo despedirlos así como así. Ya sabes, hay leyes que... ¿Y más adelante? Y más adelante, pues, se podría intentar. Las cosas no están nada fáciles, de todas maneras. Oye, profesionalmente no le puedes dar algo. Podrías haber empezado por ahí. Y eso que no cojo las tumbadoras hace tiempo. Esto con un poquito de práctica está matado. Óigame, si usted quiere más músicos cubanos, yo se los busco. Y si necesito una pareja de baile, se la busco más rápido todavía. Y formamos aquí tremendo espectáculo cubano. Cuando salí de Cuba, María estaba embarazada. Cuando le dije que me iba, ella se negó a hablarme más y me fui sin volver a verla. Después me mandó decir que se había provocado un aborto y que me olvidara de ella para siempre. ¿Y? ¿Y? ¿Cómo que y? Porque si Magda es mi hija, resulta que me he acostado con ella. Pero vamos a ver, ¿María no había abortado? ¿Y si me mintió por despecho? Oye, por cierto, tu hija está pero que es muy buena, ¿eh? No seas hijo de puta. ¿Hijo de puta yo? Tú te la ligas en el metro, te la tiras y el hijo de puta soy yo. Joder, ¿cómo iba a saber que era mi hija? La hija de María. Pero hombre, que no. ¿Cómo va a ser tu hija? ¿Cómo se te ocurre una cosa así? Joder, que sí, que es clavadita a su madre. Coño, yo estaba molesto por lo del coche, la lluvia... Pero esa canción, su mirada, es la mirada de María. Cuando creí que me había olvidado de ella, ahí está, 30 años después. María te jodió la vida. Me la jodió.
¿Crees que me la jodió? Ella a mí. Por lo que veo, te la sigue jodiendo. Ahora tenemos que saber si María tuvo esa hija. ¿Qué haces? ¿A quién llamas? A María. ¿Y cómo se te ocurre que va a seguir viviendo en el mismo sitio 30 años después? ¿Qué digo? Hola, buenas tardes. Le llamo desde España. Sí, quería hablar con María. González, María González. María, María González. Que ya no vive ahí. El teléfono. ¿Y sabe usted su número de teléfono actual? No. Sí, sé lo que es una permuta. Pues muchísimas gracias y perdone por las molestias. Oye, si viene un guardia le dices que vuelvo enseguida, ¿vale? ¡Cojones! ¿Qué pingas esto aquí? Tranquila, chica, que a tu actor no le gustan los escándalos. Miguel, te lo suplico, por favor, déjame vivir. Claro, yo te dejo vivir a ti, pero tú déjame a mí, ¿no? Mira, como soy un buen chico y qué cojones, además te tengo a precio, te voy a dar tres caminos. El primero es el que más nos conviene a los dos, ¿eh? Tú sigues viviendo con tu actorcito y por la noche, cuando él se vaya a su casa y esté con su mujercita, te escapas. Vas. ¿Qué? Y vienes a trabajar conmigo. Bueno, así bien, está ¿de acuerdo? Bien, sí. Pues el segundo a mí me gusta un poco menos. Me pagas mañana las 200.000 pelas que yo me debes. Debo, no, me debes 200.000 pesetas. Me las pagas mañana y yo te dejo en paz. ¿Eh? Y el tercer camino a mí, francamente, no me gusta nada, pero tú eres la que decides. Si mañana por la noche no tengo ninguna respuesta, llamo a la mujer del actor y se lo cuento todo. Y además le voy con el chisme a un periodista de que ese tío anda con una putita cubana, que hasta le ha puesto un pisito, etcétera, etcétera. Miguel. El periodista monta el escándalo, tú vuelves otra vez al metro y empezamos otra vez en el mismo sitio. Vale, mira, yo te voy a pagar lo que tú quieras. Pero vete ahora mismo de aquí, por favor, vete. No juegues más conmigo, ¿eh? Si mañana no tengo las 200.000 pelas, el trato será diferente. ¿Me vale, oyes? Te lo voy a pagar, pero vete, cojones, vete. $200.000. Sí. Oye, te dejo, ¿eh? Vale, hasta luego. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Seguro? Sí. Esto te llega hasta que Paco te dé la nómina. Alberto. Bueno, pero te lo devuelvo en cuanto pueda. Vale. ¿Vale? ¿No vienes conmigo? Magda, yo debería explicarte algo. Ay, no. No, Alberto, no. Llames esa letra. No me la cantes. No hay lío. Has hecho un montón de cosas lindas por mí. Y te lo voy a agradecer siempre. Nos vemos mañana. Porque me vienes a buscar mañana, ¿no? Por supuesto. Magda. Jotilla, Madrid te tiene desaparecida. No te me quejes. No, si no me quejo. Te encontré trabajo. ¿Dónde? Dame acá, mira. Nos vemos aquí a las 8. Para que bailes como una reina, mi amor. Mira, pero ¿qué cosa es esto? Gran noche cubana. Ay, no me lo digas, que me muero. No llegues tarde, por favor. Niña, que no, a las 8 en punto, divina de la muerte. Oye, mi hermana, la verdad que tú eres lo mejor. Lo mejor. ¿No te quieres tomar algo? No, me voy. Ven, niña, si no me cuesta nada.
Últimamente tienes el móvil apagado. ¿No te dio Belén mi mensaje? Cuando llegué a la oficina, Belén ya se había ido. Tampoco llamaste, porque tú siempre llamas. María José, por favor, que estoy hecho polvo. ¿En qué andas, Alberto? Vale ya, he estado con Paco en el teatro, que tenía lío, ¿vale? Sí, claro, con Paco. Si ya sabía yo que estabas con Paco. Te conozco muy bien, Alberto, eres muy previsible. No aprendes, ¿eh, Alberto? Y lo peor es que al cabo de 10 años todavía no me conoces. ¿No te das cuenta de que ya estoy cansada? De que estoy muy mayor para portarme como un adolescente y tú haces que me porte como un adolescente. No, Alberto, no. No soporto una duda más. No aguanto una crisis más. Esto es patético, Alberto, y no voy a permitirlo. Fíjate bien lo que te digo. Si estás metido en un lío, trágatelo. Y si no puedes tragártelo y portarte como un adulto, entonces vete para siempre. Te lo estoy diciendo muy claro desde ahora. Vale ya, ¿eh? Que yo también estoy cansado. Esta es su oficina, guapa. Hombre, pero qué alegría. Tú por aquí. Toma, aquí tienes 600. La semana que viene te pago el resto. No, Magda. Yo soy bueno, pero no soy gilipollas. Miguel, te juro que la semana que viene te lo pago. Te dije que esta noche y punto. Toma, tengo un cliente esperándote. Tú sabes muy bien que eso yo no lo voy a hacer. ¿Estás segura? Segurísima. Muy bien. ¿A quién se las envío? Alberto, a su mujer, a la prensa. ¿A quién? ¡Joder, puta! Oh. Hola. Ven. Vamos, pasa. Pasa, mujer. Tranquila. Ven. Espera. Magda. Magda. Dile a la abuela que la quiero mucho, ¿viste? Que no me olvido de ella. Sí, dame un beso grande. Más grande todavía. Yo también te quiero mucho, mi amor. Pórtate bien, ¿oíste? Pórtate bien. Un beso, chao. Ya pagué. Ahora no quiero verte nunca más en mi repuñetera vida. No, Magda. Ya empezaste a pagar. Estás aquí, en Madrid. ¿Cuánto vale para ti estar en Madrid? Tu deuda conmigo es grande, mi amor. Te equivocaste, Miguel. Yo acabé. Y ahora si te digo que te quites de mi vista, no respondo.
Pero no te das cuenta de que ahora tú me perteneces a mí, ¿eh? Toma, para acá. Tengo un trabajo decente para ustedes. Vayan mañana a las 8 a esta dirección. ¡Qué bueno! ¡Gracias! Piérdanse de aquí. Que este maricón no la siga explotando. A ver, vosotros. Lo quiero bien centrado y bien alto, ¿eh? ¿Qué? ¡Bien alto! ¡Ay, qué! ¡Se va contigo, coño! ¿Qué es con eso? ¡Centrado, bien centrado, joder! Disculpa, pero tenemos por teléfono. No he dicho que nada de interrupciones, que el ensayo es sagrado. No sé, Francisco, pero me dicen que es una llamada de vida o muerte. Sí. Que sí, he visto el pasaporte. Sí, claro, hombre, claro que las fechas coinciden. Es mi hija, Paco. Mi hija y mi nieto. Mira, Albertito, ¿por qué no te haces la prueba de ADN? Y te quedas tan a gusto. Y de camino me dejas a mí en paz, ¿vale? Alberto, ¿qué te pasa? Nada. ¿No te gusto? ¿No te gusta cómo beso? ¿No te gusta cómo hago el amor contigo? Cállate, por favor. ¿Qué eres, fetichista? ¿Eh? ¿Quieres excitarte con mi ropa interior? Toma, mira. Toma. Mara, por favor, no me tortures. Alberto, dime que no te gusto. Dime que no quieres tocarme. Llénate de valor y dímelo. Pero no me tortures tú a mí. Yo no te torturo, yo... Sí, sí me torturas, Alberto, porque me gustas. Me excita como me miras. Me vuelve loca la ternura con que me tratas. Dime, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? Yo no quiero nada. No quiero nada de ti, de verdad. Yo solo quiero cuidarte. Como si fuera tu padre. ¿Y yo qué hago? Papel de hija. ¿Te gusta el incesto? ¿Te excita ser el pecador? Magda, por favor, te lo ruego. Déjame hacer las cosas a mi manera. Ven. Aquí el señor empresario. Se le perdió algún músico. ¡Hija de puta! ¡Miguel! ¡Miguel! ¿Qué? ¡Por favor, aquí no! Cállate. Ven conmigo, vamos a hablar tú y yo solos. Cállate. Pero vamos a ver. ¿Tú quién cojones te crees que eres para robarme a mí las chicas, eh? ¿Quién te crees que soy yo? Mira, si quieres tocar aquí mañana, trabajas para mí esta noche. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¡Miguel! Trabajas para mí esta noche, te rajo. A mí no hay puta que me engañe. ¿Me oyes? ¡Ay, viejo! ¡Déjate de lío, que no vas a picar a nadie! ¿No? Tú todavía no sabes quién soy yo, Anita. ¿Por qué no me contaste nada, eh? Yo estoy aquí para protegerte, para cambiarte la vida. ¿Me oyes? Ay, Alberto. Eres tan bueno. Thank you.
¡Alberto, no! ¡Por tu madre! ¡No hagas eso! ¡No! ¡Alberto! Alberto, después lo que queda es saber que Magda no era su hija. ¿Ah, no? Por supuesto que no. Esa es la tragedia. Él se ha pensado toda la vida que tiene un hijo en Cuba. Y ahora esa obsesión le arrastra a la muerte. Con tu permiso, Alberto, déjame ver una cosa. Ten cuidado que se rompe de nada. Y tú dices que Francisco es cubano, ¿no? No, no, Francisco no. Pero las chicas de la orquesta y los bailarines, sí. ¿Esto no es una película cubana? Bueno, es una película sobre Cuba. Además, la primera parte se rodará aquí, cuando Magda está en la orquesta y Miguel las contrata. A mí me parece que esto no es una película sobre Cuba, sino sobre los esquemas que hay de Cuba. Está la mulata, que no puede faltar. Y por supuesto tiene que ser salsera, ¿no? Tenemos los bailes, las cubanas que dan cualquier cosa por tal de no vivir en este país. ¿No? Lo único que hay que ponerle es un poco de santería, de... folclor. Oye, ahora que lo dices, Magda podría tener un altar de Osun o de... ¿cómo se llama? Alberto, con todo el respeto, según tu argumento, los cubanos lo único que sabemos hacer es tocar salsa, bailar o templar bien, o follar, como dicen ustedes. Pero eso también es Cuba. Y negarlo también es un esquema. Mira, Pedro, yo no quiero hacer una película ni un documental sociológico sobre las... peculiaridades de la cultura cubana. Yo lo que quiero hacer es una película con elementos dramáticos que están en la realidad. Y punto. Bueno, Mercedes, para mí esto no tiene ningún sentido. Todas esas peliculillas son la misma cosa. Oye, perdona, yo no hago películas. ¿Qué queremos hacer, mamá? Por favor, ya. Yo creo que esta discusión no va a conducir a ninguna parte. Me parece que lo que estamos es muy cansado. Mejor lo dejamos aquí y mañana nos volvemos a ver, ¿eh? ¿Qué te parece? Vale, vale. ¿Y a ti, Pedro, tú estás de acuerdo? ¿Qué remedio? ¿Esa que te acabo de pintar? Disculpe. Pedro, no te puedes quedar, ¿eh? Jovencito viene mañana con el niño a pasarse el fin de semana. Y tú sabes que siempre llega el amanecer. ¿Y si te prometo que me voy antes que amanezca? La última vez casi se da cuenta. ¿Y si se da cuenta qué? Ay, Pedro, por tu madre, si eso lo hemos discutido un montón de veces. No quiero y punto. Mechi, ¿a ti te pasa algo conmigo últimamente? ¿Por qué tú dices eso? De verdad que tú no sabes. No, chico, no me pasa nada. Que todo este lío de la película con Alberto, que cada vez se complica más. Alberto, tú lo que tienes que ser firme con él y decirle que ese proyecto no te interesa y ya, que se busque otro. Y que nos firme en Cuba, por supuesto. Aparecernos nosotros a estas alturas con un thriller. Sí, porque eso es lo que es el guioncillo ese. Un thriller de mala muerte, Mechi. Mucho sexo, encueradera, que es lo que le gusta a él. Yo no sé cómo hay actores y actrices que se presten para eso. Sí, todo eso y que tú no vas a escribir el guión. Pedro, por favor. Tú me prometiste a mí ese contrato. Sí, yo te lo prometí, pero ¿qué tú quieres? Messi, te puedes embarcar. Si el director y el guionista son españoles, como me imagino.
Porque a ningún director cubano le va a interesar ese guioncillo, aunque se firme en España y todo. ¿Qué garantía tú tienes entonces de que lo que ellos van a hacer? ¿Mm? Esa misma Marta, por ejemplo, se puede poner a hablar una cantidad de mierda y disparate sobre este país y ahí mismo te embarca. Pues si tú supieras que a mí hay algo en esa historia que me atrae. A mí el personaje de Alberto me parece muy interesante. Ese complejo de culpa, porque dejó a la novia embarazada y que de pronto se le revuelven un montón de recuerdos. Imagínate que Alberto descubra que sigue amando a María y que María es la mujer de su vida. Sí, pero todo eso en Cuba. Sí. ¿De verdad que no te pasa nada conmigo? De verdad que no, estoy cansada, tensa, nada más. Yo te voy a relajar. Te voy a dar un masajito como a ti te gusta. Oigo. Sí, espera un momento. Te llaman. ¿Sí? ¿Quién? Espérate un segundo, ¿eh? ¿Qué pasó? Mercedes, ¿pasó algo? ¿Sí? Dime. ¿Pasado mañana? Está bien. Dime el número del pueblo. Espera un momento. Dime. ¿La línea? No sé, Lorenzo, no sé. Sé lo que esto significa para mí. Sí, yo sé que para ti también. Sí. Bueno, voy a tratar. Te lo juro que voy a tratar. Está bien. Si no puedo ir, me llamas, Lorenzo. Sí, un beso. Y yo también me acuerdo mucho de ti. Chao. ¿Qué coño lo que está pasando aquí, Mercedes? Oye, coño, yo no soy un muñeco. Yo necesito que tú me digas qué está pasando, Mercedes. Yo necesito que te vayas. Quiero estar María. María.
caridad. Hey, ¿qué tal, mijo? Soy María. Lorenzo y María. Francamente, pero ese proyecto no nos interesa. No es la película que yo quiero producir. Y es verdad que existen muchos prejuicios sobre Cuba, sobre la mujer cubana, sobre los artistas que salen. Gracias. No, mira, Marta, se acuesta con Alberto 2 minutos después de haberla conocido. No te digo que no haya mujeres cubanas que hacen eso, pero esa no es la generalidad, Alberto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Otra vez será. Ay, de verdad que me hubiera gustado mucho hacer una película contigo, pero... Yo quiero que nos entiendas. Queremos hacer una película cubana, nuestra, con nuestro punto de vista. Créeme que yo lo lamento más que tú. Me había hecho mucha ilusión en volver a trabajar contigo, pero bueno. Mercedes, te apunto aquí la dirección de correo electrónico y la dirección de Ibiza, ¿eh? Estás invitada. Gracias. Me ofendo si no vienes, ¿eh? Buenos días. Buenos días. ¿Café? Imagínate que el mío se me acabó anoche. Mi novia me botó de la casa y tuve que dormir con la gata. Bueno, Alberto, despreocúpate, ¿eh? Que si yo encuentro otra buena historia con actores españoles, enseguida te la mando, ¿eh? Yo tengo otro proyecto. ¿Tú? ¿Otro proyecto? ¿Con personajes españoles? ¿Desde cuándo? Desde anoche. Y el protagonista es español. ¿Les cuento? Bueno, ¿por qué no? Vamos a subir a la oficina. Acuérdate que tienes una reunión. Sí, pero todavía hay tiempo hasta las 3. Gracias. ¿Ya escribiste el documento? Muchacha, me pasé toda la noche de vivir. Bueno, es una historia de amores contrariados que ocurre en los años 60. Puede ser a principios de la revolución o a finales de los años 60. Y los protagonistas pueden tener entre 17 y 18 años. Pero ese personaje no será el mío. Tranquilo. Será el tuyo, pero en la segunda parte, que ocurre en el 2000, ahora. Cuando él regrese a Cuba. O sea, que él se fue a los 60 y regresa ahora. Así es. Regresa ahora mismo. Ellos son estudiantes de preuniversitario o de la universidad. Se han conocido. Han comenzado una relación muy intensa. Ella, por ejemplo, María. ¿Cómo? Que me gustaría que ella se llamara María. ¿Me gusta? Perfecto. Ella, María. Y el muchacho se puede llamar Lorenzo. ¿Y por qué Lorenzo? ¿Y por qué no? Muy bien. María y Lorenzo. Me gusta ese comienzo. Los 60 fue una época maravillosa, de la que ya casi nadie se acuerda. Pues se hacen novios, se aman con locura, la relación avanza. Pero Lorenzo se va para los Estados Unidos. Mercedes, se va para España. Bueno, él es hijo de españoles, pero de esos que llegaron aquí con una mano delante y otra atrás. Y aquí fue donde hicieron su negocio. No sé, a mí me gustaría que fuera una mueblería, por ejemplo. Era una bodega, en Lauton. El problema es que la familia de él decide marcharse del país. Porque el gobierno le nacionalizó la bodega al padre. Ay, no, no. A mí me parece muchísimo mejor que el conflicto sea entre ellos mismos. Que sea Lorenzo quien decide irse del país. Bueno, también podría ser.
Ella era virgen. Y él estaba loco por hacer el amor. Y ella también, claro. Bueno, yo había pensado que él fuera primerizo. Era primerizo. Fue María la que tomó la iniciativa. ¿Te parece coherente que sea ella? No sé, pero una mujer en esos años tomando la iniciativa. Sí, sí. Si en esa época todas queríamos dejar de ser vírgenes. No sé, pero a mí me parece que debería ser él. Fue ella. La noche en que cumplieron un año de novios. ¿Entonces? Habían ido al teatro. Te invito a Copelia. No, a Copelia no. Esta noche quiero ir contigo a otro lugar. Esta noche vamos a donde tú quieras. ¿Sí? ¿De verdad? Mira. ¿Y eso? Las llaves de la casa de una amiga que sus padres están de viaje. ¿Estás segura? ¿Estás convencida de que quieres hacerlo? ¿No me crees? ¿No quieres ir? ¡Ay, esta escena puede quedar preciosa, ¿eh? ¿Qué te parece, Pedro? Después tú le das forma, pero yo creo que por ahí anda la cosa, ¿verdad? ¿Mm? Perfecto. Perfecto. Oye, Mercedes, ¿no has vuelto a pensar en volver a interpretar? Porque este personaje te viene que ni calcado, ¿eh? Ese personaje está hecho para ella. Ay, déjense de locura, que yo no actúo hace años ni delante del espejo, vaya. Ni pensarlo, qué va. ¡Mercedes! ¡Dime! Los compañeros de la reunión llevan media hora esperando. Bueno, dile que seguí abajo, ¿eh? Ajá. Ay, cómo pasa el tiempo. Bueno, ¿qué le parece si nos vemos a las 8 en la casa? En mi casa, ¿no? Muy bien, perfecto. Esto hay que cogerlo caliente. ¿Qué desea? Tú eres... ¿A quién usted busca? A tu mamá. Ella llega tarde hoy, porque tiene el turno de la noche. ¿Y estudia saxofón? Es increíble. ¿Le puedo ayudar en algo? Ay, sí, perdona. ¿Le podías decir a María que Alberto Ribeiro está en La Habana? ¿A María? ¿A qué María? A tu mamá. ¿No se llama María? Mi mamá se llama Violeta. Violeta Martínez. Bueno, ¿y ahora qué? Si le parece bien, de la salida del teatro cortamos directamente a casa de la amiga. Perfecto. ¿Eh? ¿Vamos, Lorenzo? ¿Mm? Lorenzo y María entran al cuarto, lo miran todo con curiosidad, con miedo, ¿no? ¿Pero qué tú estás haciendo? María trajo sábanas de su casa. ¡Ay, sí, claro! Aquí es donde empieza el conflicto. Porque Lorenzo... Bueno, acuérdese de la época, ¿eh? De la intolerancia de todos nosotros. Los dos eran estudiantes universitarios. Ella era militante comunista. Y entonces Lorenzo le dijo a María que él era católico. Coño, esa es buena. Entonces, Lorenzo puede comenzar diciendo, hay algo que tengo que decirte.
Hay algo que tengo que decirte. No me asustes. Debí habértelo confesado desde el principio, pero tenía miedo. Ahora mismo tengo mucho miedo. Yo estoy aterrorizada. María, soy católico practicante. Y toda mi familia lo es. Creo en Dios, María, creo en Dios. No puede ser. No puede ser, Lorenzo, no puede ser. Estoy lleno de dudas, María. Desde que te conozco estoy lleno de dudas. Solo quiero que me ayudes y que me ames como yo te amo a ti. Yo también te amo. Yo te quiero mucho, Lorenzo, mucho. Te voy a ayudar. Yo voy a hacer que tú cambies, Lorenzo. Yo voy a hacer que tú cambies, Lorenzo. A los pocos días, María se vio en una situación muy difícil. Cuando se celebró la asamblea de militantes que analizaría a los demás estudiantes. Un compañero dijo, yo estoy de acuerdo con que Lorenzo es un excelente compañero, pero a mí me han dicho que él es católico. Y todas las miradas se volvieron hacia María. Ella se demoró para comenzar a hablar, pero el compañero que dirigía la reunión la presionó. ¡Responde, María! Entonces María respondió. Yo tampoco lo sabía. Él me lo confesó hace unos días. Me dijo que estaba en un momento de dudas, de revisión de sus convicciones. Y yo creo que ahora nuestro deber es ayudarlo. Ayudarlo. Entonces otra compañera dijo, si es creyente no puede estar aquí ni puede ser ejemplar. Pero si es verdad lo que dice María, lo importante es rescatarlo. Después vino la asamblea con los demás estudiantes. Y María se vio entre la espada y la pared. Tenía que serle fiel a Lorenzo y fiel a su militancia. No le dijo nada a él porque confió en que Lorenzo comprendería. Fue así, Pedro. Bien, ya estamos en la asamblea. A ver, opiniones sobre Lorenzo. Porque tenemos la información de que Lorenzo es creyente. También sabemos que está en un momento de dudas, de revisión de sus creencias. Y estamos dispuestos a ayudarlo. ¿Dudas? ¿Quién les dijo a ustedes que yo tenía dudas? Yo creo en Dios porque me sale de los cojones. Y si para seguir en la universidad tengo que pensar como ustedes quieren, me voy para atrás. Lorenzo, espérate, déjame explicarte. Lorenzo, Lorenzo. ¡Ya traicionado! No, Lorenzo. Yo solo quería ayudarte. Yo te quiero, Lorenzo, te quiero mucho. Me voy, María. Llevo meses diciéndole a mi padre que no, que quiero vivir aquí. Pero así no puedo. Y tú te vas a rendir, Lorenzo. Tú eres revolucionario. Aquí están tus amigos, este es tu país, aquí estoy yo. Yo no me rindo, María. Ustedes me expulsan. ¿Ustedes? ¡Coño! Ahora resulta que yo soy ustedes. Qué fácil tú ves las cosas, ¿eh? Te vas del país y así se resuelven todos tus problemas. Esa es una cobardía que nunca, nunca pensé de ti. Una cobardía y una traición. Sí, porque estás traicionando a tu patria. Me estás traicionando a mí. Y estás traicionando a tu hijo. ¿A mi hijo? ¿Qué quieres decir? ¡Ay! ¡Mercedes! Mi amor, esto no es más que guión de una película. No, 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 no te me pongas así porque te me vas a enfermar y vamos a tener que parar esto aquí. Sí, vida, mira, ya es muy tarde. Vamos a dejarlo aquí y lo seguimos mañana. No, 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 no. Ya yo estoy bien. Ya yo estoy bien. Vamos a seguir. ¿Y qué pasó con ese hijo? María le escribió una sola carta a Lorenzo diciéndole que para ella él ya había muerto. Mami estúpida. Que había abortado y que ese hijo ya no existía. Pero Lorenzo siguió escribiendo. Porque no podía olvidarla, porque la amaba. Sin embargo, ella nunca respondió. María siempre quemaba las cartas. No seas bobo, Pedro. María nunca quemó una sola carta de Lorenzo.
las guardaba y las releía cada rato y las escondió de todos los maridos que tuvo y de su único hijo. Claro. Un hijo al que le puso Lorenzo. ¿Le puso Lorenzo? ¿Y de quién es ese hijo? De Lorenzo. Lo del aborto fue una mentira. María tuvo a su hijo sola, sola lo crió y jamás le ha dicho quién es su padre. Entonces Lorenzo tiene un hijo en Cuba y ni siquiera sabe que existe. Y ahora al cabo de 32 años se ha decidido a regresar a Cuba. Solo que ahora viene con muchos temores porque tiene miedo a que se le derrumben todos sus recuerdos. Pero su mayor miedo es encontrarse con María. ¿Y qué crees que pasará cuando se vean? No lo sé. Eso es lo terrible y lo hermoso de esta historia. Pero ella tiene un amante. Es un hombre mucho más joven que Lorenzo. Y ese hombre joven ama profundamente a María. Y ella lo quiere con locura. María siempre se ha sentido sola. En el fondo, siempre ha estado sola, Pedro. Lo que se dice amar, amar de verdad, a nadie más en su vida. Y Lorenzo se casó, tiene hijos, es feliz. Lorenzo piensa que es feliz. Un día se dijo, ni una carta más. Cuba y María son pasado. Son la vida del hombre que era, no del que soy ahora. Y poco después fue abandonando sus convicciones religiosas. Pero resulta que va a coger un avión a La Habana y es como si todo hubiera empezado de nuevo. ¿Y sería posible que a pesar de los años ese amor se mantuviera intacto entre los dos y que pudieran reencontrarse en la misma situación en que se separaron? Mercedes, por favor, pon los pies en la tierra. Estamos haciendo el argumento de una película seria. Esto no es una telenovela. Señores, ¿de verdad que a ustedes les interesa esta historia? Porque esto ocurre en los 60. Eso es historia antigua ya. Todo eso está vivo todavía. Como si hubiera ocurrido esta mañana. Entonces, cuando se encuentren, lo único que les queda es la desilusión. El desencanto. Lorenzo y María han envejecido. Ahora son dos desconocidos. No es de estar seguro, Pedro. Nadie que se fue hace 30 años regresa a vivir en Cuba. Ellos viven en mundos separados y no hay por qué unirlos ahora. Esta película es la historia de un amor imposible y así se va a terminar. Te lo dije.
Mercedes. Mercedes. Oye, no jueguen así, levántate. Esto no es de verdad. Esto es el guión para una película. Esto no es lo que parece. Mercedes. Mercedes, deja la broma. ¿Qué cosa es esto? Oye, ¿qué pasa? Tranquilo, esto no es lo que parece. Vamos, no, estamos haciendo el guión de una película. Tranquilo, tranquilo. Esto es el guión de una película. Vamos, vamos. Mercedes. Mercedes. Mira. Postizo. Vamos, vamos, oye, tranquilo. Que esto no. Yo soy un artista. Sí, tranquilo. Yo tengo carnet de la UNIA, yo soy. Vamos. Mercedes. Vamos, vamos. Oye, esto no. No, no, yo voy tranquilo. Te están equivocados. Esto es el guión de una película. Puedo ser feliz. No te puedo olvidar. Siento que te perdí. Y eso me hace pensar. He renunciado a ti. Ardiente de pasión. No se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón, si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz. No te puedo olvidar. Pasión, no se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón, si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamoradas. No puedo ser feliz. No te puedo olvidar.